En los últimos días el CACIF ha reclamado que las manifestaciones campesinas en las calles pues violan un derecho constitucional a la locomoción y que también terminan en pérdidas, pues hoy la coordinadora de organizaciones indígenas y campesinas dicen que estas denuncias violan el derecho a manifestar. La Coordinadora Nacional Indígena y Campesina señaló como una violación a la libertad de reunión y libertad de expresión las medidas que han tomado las cámaras empresariales del CACIF al denunciar en el Ministerio Público a los líderes de SENOC y CODECA por llamar a la realización de bloqueos en el país. Es un nuevo modelo de represión y de persecución al movimiento. Bueno, yo creo que todos aquellos que reclamamos los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, definitivamente estamos siendo señalados y afectados por este tipo de aire. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo ya no puedo ni reclamar mi derecho, no puedo ni protestar, por lo tanto se me veda el derecho constitucional. Intentamos comunicarnos con estas organizaciones, sin embargo no contestaron el teléfono ni se encontraban en sus instalaciones. Mientras tanto, Juan Tinelli afirmó que los empresarios tienen procesos legales como la evasión fiscal en la que no se les condena. CONIC ha llamado o atendido a la gobernabilidad, ¿ya? Pero si no se atienden nuestras demandas, nosotros como ciudadanos estamos libres de tomar todas las medidas que queremos con tal de que sean escuchados nuestros derechos. A pesar de esto, Tinelli afirma que serán estas organizaciones quienes deberán presentar sus argumentos frente a los tribunales. Pero, sin embargo, Juan Tinelli asegura que él estuvo 4 años aproximadamente bajo la persecución del CACIF y hasta el momento no le han demostrado nada. Por una Guatemala en paz, Mónica Obando y Rafael Ovalle.